Diputados exigen a la Federación la destitución inmediata de Mario Castro Basto por la negligencia mostrada en la conservación de alimentos en Diconsa, mismos que se pudrieron cuando estos productos bien que pudieron ser regalados a la población antes de vencer su caducidad. Además, el diputado local Jesús Cetina Tejero lamentó que muchos de estos productos no estaban caducos y fueron tirados a la basura cuando hay tanta necesidad alimentaria en Quintana Roo. Es una cuestión que nos duele a todos los mexicanos cuando hay una pobreza y sobre todo existe una falta de alimentación para todos los mexicanos. Quintana Roo no es la excepción, y cuando este tipo de alimentos quedan pues guardados y además se echan a perder, pues por supuesto que nos duele y tenemos ganas de ahorcar a los responsables en este sentido, ¿no? Yo creo que se deben deslindar responsabilidades, por supuesto que hay que señalarlo y hay que buscar los culpables en este sentido, claro. Pues la misma federación sancione a este funcionario o actúe como corresponde en su caso, destituyéndolo de su puesto. Dijo que es una pena que funcionarios federales tengan esta falta de sensibilidad hacia la población, que es la que sufre al no tener ni para un kilo de frijol o maseca o leche para sus hijos, cuando en Diconsa se pudrieron 4 toneladas con esta ineptitud y negligencia criminal de este funcionario. Jesús Cetina Tejero, diputado del Partido Acción Nacional, subrayó que la federación debe destituir a este funcionario por esta negligencia que incluyó botar laterías sin caducar. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.